Tell me. Eso. Hello, hello. How are you hello, today? Hello, Silent, hello. The teacher is here. Hey, I'm 5 minutes late. I'm sorry. It's because I was trying to test my headphones that were working properly. Okay, my dears. It's a pleasure to have you here tonight. Today we are going to continue with the unit number two or section number two. Okay. And then we are going to start section number three. So we are going to go a little bit faster. Okay. So I'm going to share with you the platform. Esta semana vamos a avanzar con la sección dos. Voy a compartir la plataforma y luego vamos a iniciar al menos la sección tres, ¿verdad? Vamos a ir un poquito más rápido. Okay, today we are going to work with lesson 2.5. The yes. lesson objective says that by the end of this class, you will learn how to form yes and no and where questions would be, okay? Al final de esta clase, ustedes aprenderán a formar preguntas interrogativas con respuestas sí, no. Esto ya lo habíamos visto de alguna manera anteriormente, así que va a ser un just a brush, un brochacito, ¿verdad? And the interrogative questions with the verb to be, okay? So, okay. Here you have a video where you can see the structure. In the video, they explain that we use the verb to be. For example, and we say, is this your wallet? We are asking questions with the verb to be. Are these your keys? Is this your cell phone? Remember that last night we were studying demonstrative pronouns. Si ustedes se fijan, las clases llevan una lógica en donde ya vamos utilizando otros elementos, ¿verdad? En la clase de ayer vimos los demonstrative pronouns. So in this video, you can continue practicing. Okay, and then we will go to a knowledge check, okay? In this knowledge check, you are going to practice how to make questions using the verb to be. So I invite you to please go and complete it, okay? Les invito a que posterior a la clase puedan ir al knowledge check 2.7 y puedan complementarlo, ¿verdad? Hay un mensaje en el WhatsApp del compañero Jason, en donde nos explica que ustedes tienen hasta dos oportunidades para hacer las respuestas, ¿verdad? Significa que si en la primera pues se equivocan, es un aprendizaje, pero ya en la segunda sí queda registrado. So I encourage you to try to do it well. And if you have a mistake in the second chance, you try to do it better. Okay? Tratamos de hacerlo bien, pero si no en la segunda oportunidad, lo mejoramos. If you have a question, please send it to the group. Si tienen alguna pregunta, mándenlo al grupo y veremos cómo lo respondemos. Okay. I want to share. Are you watching my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, yes. Okay. Yes. We are going to go back. Vamos a ir rapidito de regreso solamente a esta lámina, okay? Para que recordemos cómo se hacen las preguntas con el verbo to be. How we make questions. If you remember, I was saying that we move the verb to be at the beginning of the sentence. And we say, are they happy? Is she rich? Okay. Entonces, para hacer affirmative questions, tenemos que mover el verb to be at the beginning of the sentence. Okay. And then I will move to these examples. Am I a doctor? Vean, estas se llaman yes, no questions, preguntas cerradas, por decirlo así, porque la respuesta es sí y no. Aquí no hay mucho margen para explicar porque le están preguntando algo bien concreto. For example, am I a doctor? The only possible answers is yes, you are, or no, you aren't. Are you correct? Yes, I am, or no, I am not. Is she from England? Yes, Is he from England? Yes, he is. No, he is not. Is she busy? Yes, she is. No, she isn't. Or she's not, if you want to say the full form. Si quieres ser la forma completa, decir la forma completa, dice no, he or she is not. Or no, he isn't, right? Is he busy? Yes, she is. Is it or no, she is not.
Is it a cat? Yes, it is. O no, it is not. Puede ser el contracted form. No, it isn't. Are we ready? Yes, we are. Are we ready? No, we are not. Are you hungry? Yes, we were. I mean, we are. Are you hungry? No, we are not. Are they the same? Yes, they are. Oh, no, they are not. Okay? So this is the yes, no questions using the verb to be and the short answers. Esas son las preguntas cerradas en donde la única posible respuesta son dos, sí y no. Hello, George. Do you have a question? Sí, teacher. Una consulta. Dígame. En el caso para abreviarla, no escuché bien, para la abreviación del, por ejemplo, you are, pero la abreviación, ¿cómo sería? En la respuesta, normalmente la contracción solo la hacemos con el negativo. Yes, she is, en el negativo. No, she isn't. Entonces consiste en, vamos a ver si lo podemos hacer acá. Oops. Déjenme ver si puedo. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Yes. No, yes, teacher. ¿Sí o no? Porque escuché que dije. No, no, teacher. No. No. Ya ahorita voy. No. A ver. She is, ok. Lo vamos a hacer acá. Is, isn't. Uy. Está al revés. Denme un segundo. Estoy tratando de reparar algo. Que la forma que estoy insertando. Ahí está. Isn't, isn't, aren't. Ok. Ok, vamos a ver si ahora podemos. Ok, let me see if now I can share again. Vamos a compartir de nuevo. ¿Ahora sí lo pueden ver? Yes. Yes. Okay. Yes, I do. Very good. So, in here, my dear George, esta es la única manera como podemos contractar las respuestas cortas negativas. Isn't o aren't, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo, no, she is not, es la forma completa. Pero puedo decir, no, she isn't. Así como está arriba. No sé si logra ver dónde estoy moviendo el mouse ahorita. Yes, yes. O puedo decir, en lugar de no, they are, o no, they are not, yo puedo decir, no, they aren't. ¿Ok? Entonces, esta es la contracted form y la que tienen en pantalla es la full form. ¿Ok? La forma completa. Ok. Ok, very good. I'm going to stop share that slides and I'm going to share a new one. Vamos a compartir esta nueva presentación. Esta noche lo voy a llevar de presentación en presentación para ejemplificar lo que estamos así. It's not long, no es tan largo, pero como vamos uniendo ya más contenidos, entonces les voy a ir introduciendo, ¿ok? Ok. For example, today we are going to talk about WH questions. Vamos a seguir hablando acerca de las preguntas WH. ¿Por qué WH? Dijimos que porque comienzan con WH. Okay, so we have different WH questions or question words. Permítame un segundo. Oops. Vamos a ver. Okay, ahí está. Quiero mover esto para acá. Perfecto. Okay. Okay. As you see, it says question words. Y en las question words tenemos, voy a poner mute a todos ahorita para que puedan escuchar y después vamos a cederles el mic o la palabra cuando ya hayamos explicado. Ok, we have a lot of WH words. Tenemos bastantes palabras para hacer preguntas o question words y que se llaman WH words porque justamente comienzan con WH, ok, WH. For example, who. When we want to ask about a person, we use who. Okay? Cuando queremos hablar acerca de una persona o preguntar por una persona, utilizamos who. When we want to ask about a place, we use where. When we want to talk about a time, okay, we use when.
When we want to talk about a reason, we use why. When we want to talk about manner, we use how. When we want to talk about an object, idea, or action, we use what. When we want to talk about a choice, we use which. And when we want to talk about possession, we use whose, okay? Entonces, who se usa para preguntar de una persona. Who's that man? ¿Quién es aquel, ese hombre? ¿Verdad? Ese hombre. Y aprendimos que that es ese. That's Peter. Ah, ese es Peter. Cuando queremos preguntar de un lugar, a place, decimos, where do you live? ¿Dónde vives? In London, ¿verdad? Esa es una respuesta bien corta. También podría decir, de manera más diplomática o más completa, I live in London. Cuando preguntamos acerca del time, el tiempo, decimos when. When did he arrive? ¿Cuándo llegó él? In the afternoon, en la tarde. Why? Cuando pregunta, vean que aquí quiero hacer la diferencia de que no es lo mismo decir por qué de pregunta, incluso en español se escribe separado. Por, espacio, qué. Y esa qué lleva una tilde, porque es una pregunta. Entonces, ¿por qué? Why did you leave? ¿Por qué te fuiste? Because I was tired. Porque estaba cansado. Vean esta palabrita, because. Esa palabrita es porque. En español, porque, que no es para pregunta, sino para dar una explicación, va unido y no lleva tilde en la E. ¿Sí? Entonces, why es el equivalente en español a la pregunta, ¿por qué? Es decir, give me a reason, dame una razón, es una pregunta. Y because es el equivalente a una explanation, explicación, ¿por qué tal y tal cosa, verdad? I hope this can be clear, okay? The next is manner. Para preguntar la manera como algo se hizo, utilizamos how. How did you go? ¿Cómo fuiste? By car. Vean que cuando yo voy a hablar acerca de un medio de transporte o la forma, cómo fui a un lugar, utilizo la preposición by. By car, en carro. No digo in car, sino que digo by car. Y así digo by car, by bus. O puedo decir walking, caminando, ¿verdad? Or by train, si tuviéramos tren, ¿verdad? Pero no es ese el caso. Ok, when we ask questions with what, we are asking about an object, idea, or action. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Nothing, nada. Which is for asking a choice. Which nos sirve para escoger entre una cosa y otra, ¿verdad? Normalmente tengo different options. Puedo tener diferentes opciones, but at least two. Al menos dos opciones. Which car is better? Imagínense que tengo dos carros enfrente, uno rojo y uno azul. One red car and one blue car. And I ask you, which car is better? And you say, the red one, el rojo, ¿verdad? O les puedo preguntar, which apple do you prefer, the green one or the red one? And you say, the red one. ¿Verdad? Le puedo preguntar, tengo dos manzanas y le digo, ¿cuál manzana quiere, la verde o la roja? Y usted dice, la roja. Ok, pero le di una opción. Whose. Whose means possession, pero este whose es a quién le pertenece X cosa. Whose book is this? ¿De quién es este libro? It's mine. Es mío. Okay? The other expression is for asking time. What time? Este what time más adelante lo vamos a desarrollar para preguntar acerca de la hora, okay? Del tiempo. What time did he call? At 7. Okay? ¿A qué hora llamó? ¿A qué hora llamó él? A las 7. What kind? What kind significa qué tipo o qué clase de. And in that case, we are asking for a description. What kind of car is it? A hybrid. ¿Qué tipo de carro es este? Uno híbrido. Later, we are going to learn about how much, que significa for asking quantity for countable nouns. How many means cuántos, plural. How many beds are there? 3. ¿Cuántas camas hay ahí? 3. Quantity for uncountable nouns.
también podemos preguntar cuánto, singular, para cosas que no se pueden contar, ¿verdad? Que más adelante vamos a aprender sobre esto. How much tea is there? ¿Cuánto té hay ahí? A lot, un montón. How long? How long is for asking the duration or length. How long nos sirve para preguntar por la duración de algo. ¿Por cuánto tiempo? How long did you stay? ¿Cuánto tiempo estuviste? 2 weeks. How often? How often is a WH word that helps us to ask frequency. For example, how often do you go? ¿Qué tan a menudo vas? Every day. How far? When we use how far, we are talking about distance. ¿Qué tan lejos? How far is the town? ¿Qué tan lejos está el centro? 1 mile away. A una milla, ¿verdad? De distancia. When we want to talk about age, we use the WH word, how old. How old is your sister? ¿Cuántos años tiene tu hermana? She's 27. Ella tiene 27, pero se dice she's. ¿Okay? Y si le preguntan a usted, how old are you? Usted dice, I'm. Y dice el número de año, ¿verdad? Ok. Do you have questions so far? ¿Tienen preguntas hasta aquí? Ok. Tonight we are going to talk about where. Esta noche nos vamos a enfocar un poquito en where, ¿verdad? Poco a poco los vamos a ir desarrollando todos, pero de acuerdo a la plataforma vamos a trabajar un poquito con where. Ok, very good. So I will stop sharing this. Vamos a parar de compartir esto. Y vamos a compartir otra. Okay, let me see, stop share. Se van a quedar un ratito viéndonos a nosotros en lo que yo les pongo en la próxima presentación. Ok. Ok, very good. In here, let me see if I can share. Ok, here we go again. Aquí vamos de nuevo. Ok, very good. Ahí está. Bueno, ya hicimos un repaso de esto, ¿verdad? Who, preguntar acerca de personas. What, acerca de cosas. Where, preguntas acerca de ubicaciones, lugares. When, para preguntar acerca del tiempo. Whose, también a quién le pertenece algo, posesión. Which, acerca de opciones. How, acerca de la manera como algo se hace. Y why, el por qué, reason, razón. Okay, I have here this exercise, and I would like that trying to use those WH words, you can complete them. Okay, so I will move you, lo voy a mover a los breakout rooms para que tratemos de resolver esos 8 ejercicios utilizando cualquiera de las WH words que hemos aprendido esta noche. Y después nos vamos a enfocar un poquito en where, ¿verdad? Vamos a hacer algunos ejercicios con where si el tiempo nos alcanza. Ok, is it clear what you are going to do? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Okay, let me send you the picture of the slide. Vamos a mandar una foto del slide. Okay. Let me see. Espero que la puedan ver, pero si ustedes pueden tomar una captura sería excelente. Okay, let me do it now. Creo que alguien llegó más rápido que yo. Ya alguien la compartió, pero ahí vamos. Yo se las mando nuevamente para que si tienen duda, ahí está. Let me see. Okay, very good. Ahí se fue ya. Okay, perfect. I'm going to move you to the breakout rooms. We will have like 3 minutes to complete this exercise. And later we will come back to the main room. And I would like that you can choose a partner to share. Okay? This time we are going to have a group of 3 people. Esta vez vamos a tener un grupo de 3 personas
because we are 15, somos 15. So I would like to ask you to join when you receive your invitation. Okay? So let me do it. So we will have 7 breakout groups. Why sit at your table? Maybe. Why sit at your table? ¿Por qué te sientas en tu mesa? Sí, ¿verdad? No, yo pienso que debe ser, ¿y estás sentado en tu mesa? Is it not? Why? ¿Por qué te sientas en la mesa? Try another one. Traten varias hasta que le hayan sentido. Uh-huh. Yes. Pruébenlas todas. Por eso les di 3 minutos, uh-huh, para que las prueben todas y las que van encontrando, sí, ya la van descartando. Okay, very good. See you later. Thank you. See you later. No puede ser porque es, ¿por qué? Porque no tenemos el verbo to be. You pensé. Oh, what? Tenía que ser cuál, creo que sí. Tiene que ser one. What is your pencil, va? Ajá, what? Sí, porque one es cuál, que yo me acuerde. Que yo me acuerde es cuál o... Sí, yo creo que... ¿O cómo? Yo creo que ese es what is your pencil. Chicas, prueben todas las opciones. Prueben todas las opciones. Si hay una que no les hace sentido, pueden utilizar otra hasta que le encuentren sentido, ¿sí? Ok. Sí. Okay. Thank you. Ok. Very good. See you later. Gracias. Entonces. Pues sí. No. Te veo oscurito porque estoy en mi cuarto. No hay mucha luz. Ajá. Entonces tiene que sí, porque está diciendo si nosotros nos sentamos en la, quiero ver en la, estoy en de lugar siempre. Ajá. No, ¿verdad? Sí, at your table. Ajá. No, está hablando de, déjame ver. Ok, traten de probar todas las opciones hasta que le encuentren sentido. Si hay, uh-huh, una que está muy difícil, la dejan. Sí, eso estamos. Sigan avanzando. Okay. Okay. Very good. Okay. Thank you. Very good. You like. Pero la... Estoy poniendo el dedo. Sí, está. Sí, es this. Pero muy chiquito, no lo puedo poner el dedo. Déjame. Y el... Sí, son sits. Y el, espérate, voy a acercar porque no lo miro. No, mire. Veo yo. Está muy... Muy pequeño. Sí, lo que pasa es que no sale tan bien, va. Sits, son sillas. Sillas. O haciendo... Add
your teacher? Chicos, perdón, sits en este caso está funcionando como verbo, ¿sí? Ah, okay. Y es como cuando un chiquito anda parado y uno le dice, ¿y por qué no te sentás en tu escritorio? Ahí le dejé ya una pista. Pero ustedes pueden seguir probando. You can continue trying all of those options until you get one that is that much best. Pueden seguir viendo opciones hasta que encuentren la que más se asemeja o la que más tiene sentido. But if it's difficult, you leave it and continue with the others. Si la sienten muy difícil, déjenla y continúe con las demás. Ah, ok. Ok, yeah. Very good. Thank you. See you later. Gracias. Bye. Sits. Sits. ¿Qué significa sits? Sits, chicos, en este caso está funcionando como verbo. Sentarse. Y es como, ¿por qué no te sientas en tu escritorio, en tu pupitre? ¿Ok? Ahí les dejo el club y me voy a otro grupo. Si hay una que encuentra muy difícil, sigan con la siguiente y la resolvemos al final. ¿Ok? Bueno. Okay, okay, see you. Bye. Bye. Ah, pues no, sí estábamos bien porque es, nosotros pusimos what sit. Es que yo veo una S antes de la I. Sit. ¿Qué sit? Sentado en tu mesa. ¿Por qué estás está sentado en tu mesa? Sería. Ajá. Entonces okay. Sería why. 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 Yeah. Ah, why tenía sí, yo. Por eso, why. Why sit at your table. 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 Why? Why? Y la otra opción, who sits at your table? ¿Quién se sienta en tu mesa? Ah, who sits there? Podría ser who. ¿Quién? Podría, prueben todas las opciones a ver cuál les sale. Porque la otra quedaría why, pero ahí tendríamos que usar otra opción. Why don't you sit at your table? ¿Por qué no te sientas en tu pupitre? Entonces sería who, ¿por qué? Pruébenla, sí, si hay una que está muy difícil, la dejan y al final la resolvemos en el grupo, pero vaya. Puede ser. Sí, porque es que teníamos duda en esa. Sí, tiempo. Vaya, pueden usarla con who. Who sits at your table? ¿Quién está sentado en tu mesa? O en tu pupitre, en tu escritorio. Okay, very good. See you later. See you. Espérate. Quiero ver aquí. Lake, pero. Que no es un lugar. No sé, Fe. ¿Cuánto? Pero mira, le digo que esto lo estoy tratando de traducir. Do you have a doubt? ¿Tienen alguna duda? May I help? Sí. ¿Puedo ayudar? Sí. Cinco. Ajá, no entendemos qué dice en español. Ah, is your birthday? ¿Tu cumpleaños? Ajá. ¿Cuándo? Ajá. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ajá. Pero se refiere a tiempo. When. Yes, it's time. Sí, va. Yes. When. Yes, it's time. When. Yeah. Y si, por ejemplo, when. Estamos hablando de you do life, sería como es ubicación where. Where do you live? ¿A dónde vives? Ajá. Así sería, ¿va? Yes. Where. Where? ¿Y la 6? ¿Qué significa en español la 6? ¿Qué quiere jugar tu amigo? ¿Qué quiere jugar tu amigo? Entonces es como acción, sería what? Yes, yes. Ok, what? See you later. La veo en un bueno, en el salón. What? Gracias. Ok, you're welcome. What? Entonces sería la 6 usted. Es que lo malo que uno no entiende. Do you went to eat for lunch? ¿A qué hora es tu almuerzo? Las 7 es, ¿a qué hora es tu almuerzo? Do you went como a qué hora almuerzo, ¿va? Porque lunch es de comer. Do you went to eat for lunch? Digamos, si le pregunto, ¿cuándo la hora de tu almuerzo? ¿Cuándo es la hora? ¿A qué hora es la hora de tu almuerzo, va? Pero con hello teacher, almost finished, casi terminaron. Es
I have a doctor in the six. Number six. Number six. Is your birthday? Birthday cumpleaños. ¿Qué pregunta? Six. Number six. Number six. Number six. Ah, your friend want to play. ¿Qué quiere jugar tu amigo? What? Ah, entonces, what? Ajá. Ah. Ok, very good. Y number three. Ah, fíjense que tuvimos una discusión y vemos que para decir why you sit at your table, ¿por qué te sientas en tu mesa? No tiene como mucho sentido. No. A menos que la hagamos negativa. Why don't you sit in your table? ¿Por qué no te sientas en tu, escritorio? No. Entonces, la que más aplica es who. Who sits at your table? ¿Quién, ¿quién está sentado? O sea, hay alguien más. ¿Quién está sentado en tu escritorio? It's a third person. It's a third person. Who? Porque está incluso el verbo sits. Entonces, ajá, hay alguien, una tercera persona que está sentada. Entonces, ah, ok. ¿Ya? Yeah. Ok, thank you. Ok, very good. See you later. Ok, sí, sí. Hey, Mario. Ajá. ¿Qué vine, amor? Hi. Hello, hello. Hello. How was the exercise? ¿Cómo estuvo el ejercicio? It's very nice. A little difficult. The, okay. The question number three. Okay, let's work together. Ya lo vamos a resolver. Okay? Okay, good. Okay, let me go to the presentation once again. Vamos a la presentación una vez más para que me deje compartir en editable. Okay, very good. Okay. There we go. Ahí vamos. Yes. Un segundo. Okay, very good. Who wants to volunteer for number one? ¿Quién se quiere voluntariar para la número uno? No se preocupen si se equivocan porque this is a practice, okay? Esta es una práctica. Okay, let me see. I see two hands. Brenda, Brenda Calderón. Yes. How should be your answer? ¿Cuál sería su respuesta? How old are you? Very good. How? How old are you? Oh. ¿Cuántos años tienes? Vaya, al igual que Brenda, yeah. Le pido a los demás que cuando me den la respuesta, me lean cómo les queda toda la expresión, toda la oración, ¿verdad? Okay, thank you, Brenda. Let me see who else. Erika. Hola. Hello, Erika. Number two. Is this your pencil? Okay, very yes, good. It's my pencil. Is this your first pencil? Yes, it is. Yes, it's my pencil. Mm-hmm. Yes. Okay, very good. Let me see. Let me see number three. Okay, number three. Volunteer for number three. Mario. Okay, Mario, go ahead. Adelante. We think that this word. No escucho a Mario, chicos. ¿Ponen mute un ratito? We think about word. Think about many words. Yeah. I wish one is who. Okay. Who sits at your table? Yes. Es la que mejor se apega, ¿verdad? ¿Quién se sienta a tu mesa? Porque la otra podría ser en tu escritorio. Porque la otra que yo les decía era why, pero why tenía que haber llevado why don't you sit at your table? ¿Por qué no te sientas en tu mesa? Pero en este caso, para no hacerla más compleja, who la resuelve muy bien. At your table. Y analizábamos también que el verbo sits está en tercera persona. O sea que sí estamos hablando de que alguien más está usando el escritorio o el pupitre, ¿verdad? Ok, thank you, Mario. Ok, volunteer for number four. Hello. Dinora. Ok, Dinora. O Miguel. La. Ok, adelante, Dinora. Sería la cuatro, ¿verdad? Four, yes. Four.
Where do you live? Okay, where do you live? Question. Thank you. Thank you very much. You have to do the intonation. Solo tenemos que hacer un poquito la entonación de pregunta. Okay, por ahí estaba Miguel, Miguel Baile. Yes, la cinco. Number five, yes. Number five. When is your birthday? Okay, very good. We are talking about time. Estamos preguntando acerca del tiempo, ¿verdad? Okay, number six. Volunteer for number six. Por ahí vi a Denise, mamita estaba levantada. No veo manitos. José María. Okay, José María. Hi, teacher. Hi, hello. Number six. What your friend want to play? What your friend want to play? ¿Qué quiere jugar tu amigo? What your friend want to play? Okay. What your friend want to play? Very good, José María. Nice. Okay, number seven. Yeah, I'm por ahí hoy una mascotita bien solo. Linda, pero vamos a ponerle mute a la mascotita. Okay, very good. Number seven, volunteer. Voluntario para el número siete. Que levante su manito y se quita el mute del audio. Paul. ¿O ya participó su pareja, Paul? Yes, Mario. Ok, very good. Está bien, Paul. ¿Otra pareja que no haya participado? Ricardo. Luis. ¿O Luis? Están bien calladitos ahora. ¿Qué pasó? What happened? What happened today? Are you sleepy? Are you sleepy? Se me están durmiendo, ya vi. ¿Y las chicas? Ivania, Jennifer. Jennifer o Ivania. Ok, Jennifer. La siete, ¿verdad? Yes. When to eat for lunch. When. Dijo when. ¿Sí? When. Ok. Sí. Acuérdense que when es cuando. Entonces, si estamos preguntando, creo que ustedes lo asociaron como a qué horas quieres comer tu almuerzo. When do you want to eat? Pero en ese caso no tendría que decir for, sino que tendría que decir when do you want to eat your lunch. Pero como dice for lunch, este for significa para el almuerzo. Entonces la pregunta es, ¿qué quieres comer para el almuerzo? Entonces eso nos cambia la WH word para what. What do you want to eat for lunch? ¿Qué quieres comer para el almuerzo? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, para que hubiese sido como usted decía, estaba bien, solo que teníamos que haber quitado el for. Y tendría que haber dicho, what do you want to eat? Perdón, when do you want to eat lunch? Ajá, ¿a qué horas quieres almorzar? No tendríamos que haber eliminado este for. Pero este for no, nos hace pensar que está preguntando de qué quiere comer para. Este for es para el almuerzo. Ok, thank you, Jennifer. Okay. Volunteer for number eight. The last one, la última. Okay. Erika. Erika tiene la manito levantada. Why are you crying? Okay, very good. Why are you crying? ¿Por qué está llorando? ¿Verdad? Cuando llega el niño llorando. Why are you crying, baby? ¿Por qué está llorando? Okay. I'm crying because I'm hungry. Sorry. We are about to finish the class. Ya casi vamos a terminar. Just 15 minutes. Okay, very good. Now I have here another practice. Tengo aquí otra práctica, ¿verdad? Que nuevamente lo voy a llevar al último breakout room para que la podamos resolver.
Tengo otro ejercicio, pero no estoy tan segura que lo podamos hacer por el tiempo, porque me interesa más esta. In order for you to, practice, okay? We have hi, hello. Una consulta. Y no veo la hojita para poner las respuestas. No los ha puesto. ¿Va? Perdón, creo que no se está compartiendo. Ahorita voy a share. Va, por favor. Ahí está. Let's practice, okay? Ahí dice, when no vieron la hoja de respuestas. No se mira. Sorry, ¿la pueden ver ahora? No. Déjenme ver. No la ven. No. ¿Ahora sí? Sí. Yes. Yes. Ok, yes. Así es como nos quedan las respuestas que ustedes me dieron. Ok. Si gusta, you can take a picture. Sorry, yo pensé que yo estaba, creo que le quité la vista para editarla y no me percaté que no lo miraba. Ok. That's the answers. That's the way the answers stay at the end. Okay, esa es la forma como quedaron las respuestas al final. Okay, you can take a picture, you can copy, whatever you want. When you finish, let me know to move to the next slide. Yes. Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Ready. Okay. Very good. Okay, let's go. Okay. Vamos a la siguiente. Fíjense que no me está dejando. Okay, ahí está. Okay, let's practice. In here we have some questions. For example, when do you study English? How often does he eat pizza? Where does your mother live? Why do you think that? Who do they like? What does the girl have in her bag? How much does your dog eat? Okay? Entonces aquí hay varias preguntas, pero nos vamos a enfocar en la palabra when. ¿Cuándo? ¿Verdad? ¿Cuándo? Y nos vamos a enfocar en where, ¿verdad? Where. Entonces, pueden ustedes incluso utilizar los otros, pero creo que eso serían, pueden usar what también, ¿verdad? Entonces, quiero que en los próximos minutos ustedes decidan si trabajar con when, con where o con what, con cualquiera de esos tres. Y hacerle una pregunta a su compañero o compañera, ¿verdad? Y que su compañero responda y también le devuelva la pregunta. Pueden usar cualquiera. Usted puede hacer una pregunta utilizando when y su compañero puede hacerle una pregunta utilizando where o utilizando what, ¿verdad? Por eso les dejo libre para que, como ustedes quieran. ¿Ok? I will send you the picture. Vamos a tomar esta imagen, esta captura, y se la vamos a enviar para que la podamos trabajar en el tiempo que nos queda. I send you picture, teacher. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, I will separate you in the breakout rooms. Lo voy a mover entonces a los breakout rooms and we will come back in 3 minutes. Vamos a regresar en 3 minutitos. Hi. Entonces, when do you study English? ¿Cuándo tú estudias inglés? I study English. I study English at night. At night in my house. Mm-hmm. Okay. Oh, where, verdad? Where do you study
así que podemos, yo te escojo una, por ejemplo, what is your student? No, quiero ver, sería, yo lo que te quiero preguntar es que, ¿qué estás estudiando? What are you studying? No es is. No, ahí ya no. Que estás estudiando. Ajá. No tengo una acá para mostrárselo, pero es así. What are you studying? What? Entonces la voy a medio escribir como yo la escucho. Sí, es what. What are you? Y el study, así como está, solo que le agrega el ing. What are you studying? ¿Qué estás estudiando? Después de study, ¿ok? Ok, Rachel, gracias. See you, you're welcome. Bye. I read. Okay. I read in the night, en la noche. No, I read. Ajá, sí. At night. Ok. At night. Ajá, sí, sí. Hola, Luis. Hello, Luis. Me lo dejaron solito. Sí, solo yo estoy aquí, no hay nadie más. Qué barbaridad, no se unió su compañero o compañera. Bueno, Luis, me disculpo, pero trate de completar la práctica. Ya no lo muevo a otro salón porque ya el tiempo es bien corto. Pero si usted quiere, pues, todavía, bueno. Estoy practicando solo, no hay problema. Ok, vaya. Entonces ahí en la plenaria compartimos. Y me disculpo porque si no sé quién es, porque el sistema los asigna automáticamente. Ok, very good. See you. See you. Yo te diría, my favorite color is red. I work in a pharmacy. La buena. Sí. La buena. Vaya, la otra pregunta faltaría. Where do you work? Vaya, eso me va a preguntar usted. I like. No, because I like. Ajá, because dependiendo que sea, ¿verdad? Because I like. Ajá. Ah, porque le gusta hablar sobre ese tema, digamos. Estoy preguntando por qué le gusta hablar sobre ese, entonces. Because I like. Ah. Así sería la respuesta. I like. What do you do? Why do you do? Why do you do? What do you do? Why? What do you do? ¿Qué haces? What do you do? Y si no, what are you doing? ¿Qué estás haciendo en este momento? What? Ajá, pero si es, ¿qué haces? What do you do? ¿Qué haces? Ajá. Ah, o sea, lo corta. Solo, sí. ¿Qué haces? Ajá, ¿qué haces? What do you do? Ajá, pero si yo quiero hacerlo con el ing, puedo decir, what are you doing? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Cuál es la diferencia? Si es siempre en el mismo presente. Es presente, pero el what do you do es como en español, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Y qué estás haciendo? Ah, varias cosas, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero si usted, si alguien viene detrás de mí en la computadora y me dice, hey, Patty, what are you doing? Es, ¿qué estás haciendo en este momento allí en la computadora? No en general, sino que ahorita. En específico. Ajá, entonces yo tengo que voltear y decir, I'm teaching my English class right now. Estoy enseñando mi clase de inglés en este momento. Para eso sirve el doing. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? El ING. Correcto. Pero pueden decir, what do you do? ¿Qué haces? I'm studying English and learning and resting at home. And rest. Mm-hmm. Yeah. In the world. Yes. Okay. See you later in the plenary. Los veo en un momentito en la plenaria. Okay, thank you. Okay. Vamos a ver. Hello, hello. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Interesting. Interesting. Did you like? ¿Le gustó? Yes.
Okay, very good. Okay, for tomorrow, para mañana, ¿verdad? Porque ya hoy ya no nos queda tiempo. Vamos a volver a anoten, solo una o dos parejas vamos a hacer ahorita, pero para mañana el resto de parejas, quiero que anoten quién fue su compañero. Y así como yo los saludé ayer y les pregunté su número de teléfono, quiero que le pregunten a su compañero la pregunta que le hicieron en este ejercicio. Y su compañero también les va a devolver la pregunta, ¿sí? Mañana vamos a concluir el tema ya con la práctica. Ok, I need two volunteers. Necesito dos parejas de voluntarios que quieran comenzar ahorita. Ya. ¿Quién quiere? ¿Quién se anota? ¿Miguel? ¿No? No. Ok, go ahead, Miguel. Adelante. ¿Con quién trabaja usted? Con Erika. Ok, Miguel y Erika. Okay, very good. How was your question? ¿Cómo fueron sus preguntas? Ella hace una, yo hago otra, no sé si quiera. Sí, hagan una pregunta cada uno. Vamos a ver si el tiempo nos da para hacer las dos parejas. Bye, hágamela usted entonces. Bye. Vaya, sería, when do you break day? My break day is Sunday. When is your great day? Okay, very good. Thank you. Now you, Miguel, ask her. Pregúntale usted. Why do you talk about that? Because I like it. Okay, about that is a topic. Supongo que están hablando de un tema, ¿verdad, X? Yes. De un tema. Yes. Okay, very good. Thank you. Another volunteer. Okay. Siguiente pareja de voluntarios. En el minuto que nos queda. Okay, Brenda. Ya, yeah, Brenda. Okay. Okay. Where do you live? Ajá. Where do you live in San Salvador? Where do you live? Ah, where do you live in San Salvador? Yes, I live in San Salvador. Okay. Now, Danny, your question. When you rest? I rest at night. Okay. Hey, when do you rest? When do you? Do you? Usamos ese do. El deo que aparece ahí. When do you rest? Okay, okay. Okay, very good. Congratulations. You did a great job. Felicidades. Hicieron un excelente trabajo. Yo fui ahí a meter mi nariz a los breakout rooms y a oír lo que estaban hablando. Okay, no los dejo solitos. Ahí ando mirando. Okay, very good. It has been a great night today for learning English and to practice WH questions. I hope to have you here tomorrow in order to complete the practice. And by now, I will invite you to go to the platform. Les espero mañana para que continuemos el ejercicio, ¿verdad? El speaking practice. Por ahora, me resta nada más agradecerles, ¿verdad? Felicitarles por su constancia. Y pedirles que vayan a completar el knowledge check de la sección 2.7, ¿ok? Y mañana... Okay. Mañana vamos a completar la speaking practice y vamos a introducir, o sea, solo vamos a hacer un tiempecito corto haciéndonos las preguntas a los equipos que faltan y luego vamos a entrar a la 2.8, ¿verdad? Mañana vamos a estudiar acerca de how to use prepositions in order to describe location of different objects, ¿okay? Por eso les hice énfasis en where, porque mañana vamos a estar utilizando mucho la WH word where, para preguntar a dónde, porque vamos a hablar acerca de prepositions of place. Vamos a hablar acerca de preposiciones de lugar. Okay, very good. See you too. If you want, if you can, and if you have the time, please go to watch the video. Si tienen tiempo, por favor, vayan y vean el video de las prepositions que está en el 2.9 of the platform, okay? Está en el 2.9 de la plataforma. Okay, thank you for coming. It has been a pleasure to have you here. I hope to see you tomorrow. Okay? Okay, good evening, everybody. Bye. Bye. Bye.